Hola y bienvenidos a este vídeo de Todo Tai Chi dedicado especialmente a los centros de mayores del Distrito de Latina. Aprovechando que no estoy cerca de nadie, me voy a quitar la máscara. Vale, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la relajación, que los chinos llaman shong, shong, relajación. Porque a veces esto se confunde con dejar las articulaciones muertas. Cuando empezamos a movernos relajados o relajadas, de repente empezamos a ver a gente que hace cosas como, no, yo es que me relajo así. A ver, la relajación no entra en el sueño, la relajación no entra en dejar las articulaciones muertas. Significa que vamos a mantener la estructura y vamos a implicar a los músculos lo menos posible. Pero evidentemente, si yo subo las manos, los hombros tienen que trabajar, porque si no las manos no suben. Si yo subo la pierna, los cuádriceps tienen que trabajar, porque si no, la pierna no sube. Si no trabajan ahí los músculos, no hay movimiento posible. Yo aquí puedo utilizar la gravedad a mi favor. Pero aquí, ya no. Igual que aquí. Y sin embargo, tengo que mantener la relajación. ¿Cómo relajo el músculo y a la vez lo tenso para subir? O mucho más sencillo, ¿cómo mantengo la relajación de las piernas pero no colapso? Esto ocurre porque lo que hago es utilizar a los músculos lo mínimo imprescindible. Me apoyo en ligamentos y me apoyo en tendones. Mantengo la estructura de la articulación y ya está. Pero evidentemente, para poder hacer eso, tengo que entrenarlo, porque si no, de la nada no sale. No va a ser lo mismo que yo intente hacer eso aquí, en esta posición, al que intente hacer eso en esta posición. Ahora, mantener la estructura de la rodilla con ligamentos y tendones implicando los músculos lo menos posible se complica. Y relajar se dificulta mucho porque enseguida empiezan a decirme los cuádriceps que qué pasa, que de qué voy. Mientras que aquí arriba, que la posición por la estructura de la configuración ósea ahora mismo es muchísimo más estable, necesito mucho menos trabajo muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podré relajar a mi máximo con una apertura de pies determinada. A partir de ahí, si quiero abrir más, ya tendré que implicarme muscularmente. Es decir, que para poder relajar, no solamente hace falta un trabajo mental, sino también un condicionamiento físico. No podemos pretender abarcar más de lo que somos capaces. Y para ello tenemos que conocer nuestras limitaciones, tenemos que ver cuál es nuestro paso natural. Si estoy aquí, estoy cómodo, o me pide más, me pide aquí. Si estoy aquí, estoy cómodo, o me pide menos, me pide aquí. Y esa será nuestra altura de trabajo. Además, va a ser la que determine nuestra anchura de paso. El paso de Tai Chi va a ser estirar la pierna y dejar que se plante. Ese es mi recorrido de paso. Estoy haciendo Tai Chi. Así que este es la anchura de mi paso. Ahí. Pero ¿cómo podemos trabajar esto? ¿Cómo podemos modificarlo? Es fácil. Podemos trabajar la resistencia aparte. Si yo trabajo el hacer la forma a esta altura y procuro no subirla, poco a poco voy a ir fortaleciendo las piernas. Al principio me temblará, me costará mucho y solamente podré hacer una o dos veces la forma, la primera parte, antes de que se me cansen las piernas y me digan que qué hago. Y ese día tendré agujetas, probablemente. Vale, pero la semana siguiente podré hacerlo tres veces. Y a los dos meses lo podré hacer cuatro veces. Y cuando lleve un año trabajando a esta altura, resulta que esta altura se habrá convertido en mi altura normal de trabajo. Y podré relajar en ella. Aparte, podemos trabajarlo en el zanjón, abrazando el árbol. Si aquí puedo relajar la mente, lo intento aquí. Y si aquí puedo relajar la mente, lo intento aquí. Y cuando vea que ya no puedo relajar la mente, que lo que tengo que hacer es trabajar el aguantar, pues trabajo aquí el aguantar. ¿Cuánto? 10, 20 minutos. No hace falta mucho más. Poquito a poco, la cuestión es repetir y repetir y repetir. Y poco a poco, ir fortaleciendo las piernas.
E igualmente desde aquí empezaremos a hacer la forma. He relajado. Busco los cambios de peso. Busco posiciones grandes. Posiciones amplias. Pero siempre teniendo en cuenta lo que estamos trabajando. Cuando trabaje la apertura de piernas, cuando trabaje fortalecimiento, no puedo trabajar meditación. Puedo intentarlo para forzar un poquito, para empujar el trabajo. Pero tengo que ser consciente de mis limitaciones para no llegar a frustrarme. Si estoy trabajando fortalecimiento, no estoy trabajando meditación en el sentido estricto. Lo que tengo que hacer para ir incorporando esto a mi forma es poco a poco intentar hacer la meditación en posiciones más anchas de las que estaba. Si yo estaba meditando prácticamente con los pies juntos y las rodillas ligerísimamente flexionadas, poco a poco al fijarme que, vaya, voy abriendo más las piernas y puedo mantener la meditación. Y puedo mantener la relajación, el song en el tai chi. No me paso, no cometo exceso, la punta de la rodilla no pasa de la punta del pie, pero es un poco más grande de cuando empecé. Y poco a poco mi forma de tai chi pasará de ser algo chiquitito, algo encogido, con muy poquita energía, a ser algo cada vez un poco más grande, con un poco más de energía, con un poco más de potencia, un poco más de vitalidad y con más recorrido, con lo cual tendré sensaciones más claras en los cambios de peso, en la relajación, etcétera, etcétera. Por último, el último consejo que daros lo voy a traer del teatro. En el teatro hay un tipo de trabajo, para el trabajo corporal, que es imaginarte que te encuentras dentro de una sustancia de una determinada textura o viscosidad, como podría ser yogur, como podría ser miel, como podría ser agua. Entonces, si yo me estoy moviendo en el agua, de entrada voy a flotar. Así que vamos a cambiar el agua por un líquido que no flote, pero es un líquido. Entonces tengo que vencer ese líquido. Como cuando estoy en la piscina y hago así con la mano y noto todo el agua que se mete entre los dedos. Algo parecido, tengo que imaginarme que me está reteniendo. Tengo que vencer ese esfuerzo. Fijaros que no implica la fuerza física. Implica poner más mi peso en caída hacia adelante, más intención en el borde de ataque del cuerpo. Por ejemplo, si el movimiento viene para acá, pues el borde de ataque del cuerpo sería todo el que golpea ese líquido en ese movimiento. La palma hacia abajo, el dorso hacia afuera. Por ejemplo, si me imagino que me muevo en yogur, va a costarme todavía más. No voy a hacerlo fuerte, sino que me imagino que me cuesta un poco más, me pone un poco más de resistencia y me obliga a moverme un poco más despacio para hacerlo todo. Ahora bien, si a este trabajo de imaginarnos que estamos en un bote de yogur o de miel o de un líquido en el que no flotamos, no le ponemos el cambiar los pesos, el estar sentados continuamente en ese taburete imaginario, el abrir y cerrar cuerpo, la respiración, yin yang, la mente en blanco y tratar de meditar, etcétera, 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 no estaremos haciendo tai chi, sino que estaremos en una clase de teatro en la que yo me voy moviendo como me da un poco a entender, imaginándome lo que me cuesta moverme en ese líquido viscoso y se nos está yendo un poco el trabajo. Estamos perdiendo de vista nuestro objetivo, estamos perdiendo de vista nuestro objetivo por centrarnos en el ejercicio. El ejercicio no manda, el ejercicio se subordina a nuestro objetivo y el objetivo en este caso es trabajar la relajación. Lo hagáis donde lo hagáis, en los ochos, alternando. En la forma de tai chi. Thank you.
Pero si queréis un consejo para mejorar nuestra relajación, os diré que pasa por mejorar nuestra meditación. Este trabajo... Ya sea de pie o sentados, pero recordad, los hombros relajados, los codos pesan, los dedos como cerrando un círculo y manteniendo los 5 arcos. Y diréis, Jesús, ¿eso no se puede hacer en la posición del loto? Sí, pero se prefiere hacer de pie para fortalecer las piernas. Si por algún motivo, enfermedad, cansancio, lesión, tenemos que hacerlo sentados o sentadas, se hace, sin complejos y sin problemas. Es más, si estamos obligados y no tenemos otra forma de hacerlo, podemos hacerlo tumbados en la cama. Un poco, cogemos la posición del hombre de Vitruvio y ahí vamos a relajar. Tanto si estamos sentados como si estamos tumbados, podemos cerrar los ojos. En esta posición se recomienda que no, que los dejemos una mijina abiertos de forma que yo vea por lo menos el césped de aquí inmediato. ¿Por qué? Por cuestión de equilibrio. Equilibrio visual. Bien, 3 respiraciones para salir. Una. Dos. Y en la tercera, bajaremos acompañando nuestra energía, nuestro chi, hacia el Tan Tien. Este ejercicio, tanto avancemos en él, tanto profundizaremos en nuestro Tai Chi. Sin este trabajo, lo único que podemos hacer con el Tai Chi es aprender movimientos nuevos, pero no aprender más. Recordar, más movimientos son más movimientos, no un Tai Chi mejor. Practicar mejor, profundizar en el Tai Chi, es un Tai Chi mejor, aunque sea con el mismo movimiento. Aunque os estuviesen cepillando rodilla un año, podrían enseñaros y profundizar muchísimo en vuestro Tai Chi. Solo con este movimiento, solo con que ocurra a la vez. Con abrir y cerrar, para volver a abrir. Con mantener los 5 arcos. Con relajar la mente, solo con un movimiento se puede aprender muchísimo Tai Chi. Y eso luego se extrapola a todos los movimientos que sea preciso. Muchos movimientos no aportan nada más si no se profundiza. Bien, espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.